el haber nacido un sambo es una gran bendición. Sí, ya estamos en la segunda actividad, que son los pasos, ¿verdad? Vamos a llevar dos pasitos en esta clase, solamente dos pasitos. Recuerden que esta es una clase progresiva, ¿verdad? Entonces quiere decir que vamos a hacer esta semana nuestros dos pasitos. Y ojo, ya Ping Pong y Mickey les han contado cuál ha sido la historia de esta danza, ¿verdad? Su historia, su reseña y cómo se baila en el departamento de Huancavelica. Muy bien, chicos, entonces no perdamos más el tiempo. Todos están preparados con su agüita al costado y vamos a comenzar los pasos de esta danza Carnaval de Santiago de Chocorvos. Esta clase nos toca llevar dos pasitos, ¿sí? Vamos a llevar juntos, tanto de varones y mujeres. Vamos a hacer los dos pasitos a la vez, ¿sí? Son fáciles de llevar. Pero antes de iniciar estos dos pasitos, les quiero comentar que existe un paso básico. ¿De acuerdo? Existe un paso básico que se llama el pasito, vamos a llamarlo bracitos arriba, para que me puedan entender ustedes, ¿sí? Vamos a llamarlo bracitos arriba, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos con el paso básico y luego haremos el paso 1 y paso 2. Ya saben que tienen que grabarse, ¿sí? A todos los papitos y mamitas que estén por ahí, ayuden a sus hijos a que se graben toda esta secuencia de pasos, que son solamente dos pasos y el paso básico, ¿verdad? El paso de entrada. Muy bien, vamos a comenzar, chicos. Entonces, ustedes saben que nosotros trabajamos a manera de espejo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que mi pie izquierdo para ustedes es el pie derecho. Así que no hay problema, ¿de acuerdo? Mi pie izquierdo para ustedes es el derecho. Sigan tal cual. Sigan, yo digo derecha, ustedes vayan a la derecha. Sigan mi voz. ¿Está bien? Entonces, empezamos a trotar empezando con el pie derecho. ¿Está bien? Vamos a trotar. A ver, todos. Ya estamos calientes, así que no hay ningún problema. Trota. Ajá. ¿Qué voy a hacer? En cada pisada del pie derecho, hazlo. En cada pisada voy a levantar los brazos. Mira, arriba. ¿Ya ves? Síguelo. 10 veces más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Queda. Entonces, ese sería nuestro pasito básico. ¿De acuerdo? Ahora, en las clases pasadas no hemos llevado ningún guapeo. Esta vez vamos a llevar los guapeos. ¿Qué quieren decir los guapeos? Son sonidos que emitimos de acuerdo a una felicidad que nosotros tenemos. Y la danza siempre demuestra felicidad. Así es que por eso ahora les voy a enseñar a guapear también. Sí, empezamos entonces con el paso número 1. Chicos, este pasito va a iniciar, ustedes ya saben, con el paso básico. Sí. Ni bien ustedes escuchan la música, va a sonar un platillo. Eso quiere decir que inicia el paso básico. Seguidamente vamos a dar una vuelta por el lado derecho. A ver, todos extiendan su mano derecha. Muy bien, ya está extendido tu mano derecha. Ahora, esa mano derecha va hacia atrás. Sigue. Ya, da la vuelta por ahí. ¿Sí? Eso querría decir mi vuelta hacia la derecha. Ahora tu mano izquierda. Ajá. Vamos, tu mano izquierda hacia atrás y da la vuelta. ¿Sí? Entonces, eso querría decir vuelta a la izquierda. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a dar una vuelta a la derecha y luego regresamos con vuelta hacia la izquierda. ¿En cuántos tiempos? En tres.
¿Está bien? Y para recordar esos tiempos, ustedes van a decir, se llama así en la primera vuelta. Y cuando regresas, vas a decir, le dicen así. Entonces, si yo voy para la derecha, sería, se llama así, tres tiempos, y regresa, le dicen así. Tanto varones como mujeres. La diferencia es que las mujeres van a hacer con la mano a la cintura. Y el codo derecho es el que manda. Primero a la derecha, luego el codo izquierdo. A ver, todos. Tres. Ida y vuelta. Se llama así, le dicen así. Tres, dos, uno, pa. Se llama así, le dicen así. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mi pie derecho va a ir hacia atrás. ¿Sí? Tres pasitos hacia atrás. Uno, dos, tres. ¿De acuerdo? A ver ustedes. Tres, dos, atrás y va. Uno, dos y tres. ¿Verdad? Entonces, si se han dado cuenta, yo al retroceder he movido los hombritos. ¿Sí? En esa parte que tú mueves los hombritos, acuérdate, vas a decir coqueta, coqueta. Coqueta, coqueta. ¿Sí? Pisaste el número tres, pie izquierdo. Y luego van a decir todos. A ver, acá quiero que ustedes repitan después de mí. Digan todos. Toda la vida. A ver, repítelo. Juntos. 3, 2, 1, va. Toda la vida. ¿Sí? Una vez más. 3, 2, 1, va. Toda la vida. ¿Está bien? Ese sonido que tú emites con la boca, toda la vida, lo vas a hacer ahora con los pies. Escúchenlo bien. Miren, ¿ah? Suena. ¿Ya ves? Una vez más. 3, 2, 1, va. ¿Verdad? Suena. Toda la vida. Entonces, después de retroceder haciendo coqueta, coqueta, toda la vida, los brazos los pongo atrás, las chicas ponen a la cintura y vamos a hacer toda la vida, voy a regresar, ¿no? Entonces, juntando todos los pasos, sería vueltita, vueltita, atrás, coqueta, coqueta, y avanzo diciendo toda la vida. Lo hacemos juntos. Todo eso sería el paso 1. Grábalo. Dos, vueltita, pa. Se llama así, le dicen así. Coqueta, coqueta, toda la vida. Bien, para chicas. Tres, dos, uno, pa. Se llama así, le dicen así. Coqueta, coqueta, toda la vida. Entonces, chicas, en ningún momento sacan los brazos. Todo el tiempo están en la cintura. Bien, chicos. Ya sabes que si no te ha salido, retrocede, retrocede un poquito y vas a volver a practicarlo, ¿sí? Nos vamos con el paso número 2. El paso número 2 es sencillo, chico, muy sencillo. ¿Qué quiere decir que es sencillo el paso? Porque vas a utilizar el paso básico que hacíamos, pero ahora los brazos ya no van a ir arriba, sino van a ir en mi cachete. Mira, de un lado al otro, 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 ¿sí? Tres. Esa es la primera parte, ¿ah? 3, 2, 1, va. Pam pa 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 pam pa. Pam pa 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 pa. Si ustedes se han dado cuenta, yo estoy en el nivel medio, o sea, estoy un poquito agachado, ¿sí? Como si estuvieses coqueteando con alguien, ¿no? Diciéndole, hazme caso, por favor. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, hago esa primera parte del paso número 2 y lo siguiente es, vas a decir tres veces, hey, 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 y vas a regresar tres veces, hey, hey, hey. Primero pie derecho, vas a hacer un, dos, tres, y luego el pie izquierdo, un, dos, tres. A ver, juntos, tres, dos, uno, pa, un, dos, tres, un, dos, tres. Una vez más, equilibrio, equilibrio, chicos, tres, dos, estira, pa, un, dos, tres, 1, 2, 3. Ah, muy bien. Entonces, combinando todo para el paso número 2 sería aquí, aquí, aquí. Y el 1, 2, 3, 1, 2, 3. Falta algo pequeñito, así que lo hacemos. 3, 2, desde aquí, pa. Pam, pa, pa, para, pa, pa, para, pa, pa. Pam, pa, pa, para, pa, pa, para. Avioncito, va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le aumentamos algo. Retrocedes igual como coqueta. 1, 2 y regresas. Igualito. Nada más. A ver, 3, 2, retrocede. Va. Eso no se sabe. ¿Te das cuenta? Pero la diferencia es que ahora, al retroceder,
Antes hacíamos hombritos, ahora tanto varón como mujer va a ser acá. Eso no se sabe. ¡Eso no se sabe! Sabe y empieza el taca-taca-ta. ¿De acuerdo? Todo el paso. 3, 2, 1, pa. Pam, pa, pa, para, pa, pa, para, pa, pa. Pam, pa, pa, para, avioncito, va. 1, 2, 3, 1, 2, ahora. Eso no se sabe. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Y finalmente terminamos nuevamente con el paso arriba. Entonces tenemos el paso básico, arriba, arriba. Tenemos el paso 1 que empieza con su vueltita. Y tenemos el paso número 2 que empieza con el cachetito. Simple de recordar, paso 1 comienza con la vuelta y el paso 2 comienza con el cachete. Y los dos terminan en movimiento de atrás, ¿verdad? Simplemente, chicos. Entonces, por favor, grábese los pasos 1 y 2, ¿sí? No lo dejen para después, grábenselo ahora. Ahora ustedes ya saben que viene dos pantallas divididas para trabajar paso de varones y paso de mujeres, chicos. Muy bien, ahí nos vemos, preparados. Y estos son los Quebradinos Carnavales. Quebradinos, con mucho orgullo.